2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a hacer sancochado estos elotes, amigos. Miren, son 12 elotes, son $6. A 2 por el dólar los compré. Están baratos porque miren qué chulos, miren. Qué grande, ¿ves? Y miren el granito, es amarillo, ¿ok? Miren, aquí están 2, 4, 6, 8, 9, 9 y 10. Miren, no, 10, ¿qué? Ay, estoy mal yo. Aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elotes. Miren, amigos, aquí lo podemos hacer como hacerlo en elote loco y sancochado, ¿ok? También se pueden hacer tamalitos, pero lo que queremos ahorita es hacerlo sancochado. Eso es lo que vamos a hacerlo, miren, sancocharlos. Ahorita lo vamos a poner en la olla. Ya la olla, como ven ustedes, aquí ya la tenemos con agua. Voy a menear mi frijolito porque se me van a quemar. Estoy calentándolo. Los frijolitos. Para que no se me echen a perder. Acuérdense que yo también como frijolitos. Vengo de un país que es el que las personas allá, esta es la comida que los encanta y que nos alcanza para la comida. Miren, frijolito y arroz. Si hay para el pollo, pues ya comió pollo uno. Y si no, pues esto le toca. Así es que a mí, pues en lo personal, me encantan los frijolitos. ¿A quién no le van a encantar, verdad? Miren, bien sabroso. Para comer con pan francés, con cremita y quesito. Bueno, ahorita ya tenemos el agua hirviendo. Vamos a pelar lo que es el elote. Saluditos, saluditos a todos mis suscriptores y mis amigos. Saluditos allí. Aquí, bienvenido al canal de Marco Lara. Haciéndoles otro videito aquí para que vean ustedes que los encantan los elotes locos. ¿Ok? Bueno, los vamos a pelar y ya cuando ya estén cocidos se los vamos a mostrar cómo quedaron de rico. A mí me encanta estarlos desgranando así, miren. Cuando ya están cocidos, echarle limón y lo que tú quieras ponerle, te va a quedar bien rico, ¿ok? Bueno, pues amigos, sigámosle al video. Bueno, ya le dimos 20 minutos a los elotes. Miren cómo está hirviendo. Ya le pusimos una cucharada de sal. Aquí tenemos los dos, un limón partido. Ya estuvieron. Miren. Así es que lo vamos a apagar para agarrar un elote, ¿ok? Miren. Qué rico. Yo, pero en lo personal, voy a agarrar 2 elotes para no estar agarrando a cada rato. Me encanta ponerle limón y sal. Limón y sal. Y estarme comiendo granito por granito y viendo televisión tranquilo. Miren. Lo vamos a tapar porque hay que se quede así. Miren. Qué rico. Me encanta estar agarrando así por granito por granito. Así. Ah, qué rico. Tan bien rico ya.
Ya se terminaron de cocer. Miren. Dale eso. Así ve. Miren. Ponerle salita. Si tú le quieres poner chile también, le puedes poner chile. Yo no. Miren. Así. También me encanta asados. Asados también están bien ricos. ¿Ves? Aquí un poquito de mayonesa. Mostaza. Queso. Ay, mamita. Delicioso. Todos los ingredientes. Rico. Rico, 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 rico. Miren. Para que quede acidito, bien rico. Lo que es el elote. Ok. Bueno, este cuento se ha terminado. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Le vamos a poner un poquito de sal. Miren lo que es esto, así, poquito a poquito. Por ejemplo, le vamos a dar vuelta. Así. Le vamos a poner otro poquitito de sal. Una miserita, así, miren. Poquito, ve. Solo para... Ya le habíamos puesto sal, amigos, miren. Así es que... Bueno, ve. Y ya le vamos a poner más limón. Con el limón, con el limón se termina de... Es este. Miren. Bueno, hasta el próximo video, amigos. Si Dios quiere, ¿ok? Miren. Y si queremos más limón, aquí está el limón partido. ¿Ves? Miren, qué rico. Hasta el próximo video. Si Dios quiere, amigos. Adiós.